empecemos a contar esta historia que tiene que ver con la resolución de una ordenanza del Consejo Deliberante de Capital, que tiene que ver con no fumar en lugares, espacios públicos, paseos, plazas, incluso también en la puerta de los colegios donde hay niños o también donde haya adultos. Hemos avanzado y aprobado una ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza que justamente lo que hace es ampliar algunas restricciones respecto del Código de Convivencia, sobre todo el tema de no fumar o no, sobre todo la restricción al humo de cualquier tipo en la entrada de los colegios, cualquier instituto de educación, a lo que es los asilos para gente mayor, en la cual también hay una restricción. En los parques y en las plazas ya hay una restricción previa que ya estaba determinada ahí, que justamente era con respecto a los juegos infantiles y todo lo que se refiere a la minoridad, para que no se vea afectado por este tipo de situaciones. Queríamos preguntarte esto, una nueva ordenanza de Capital que dice que no se puede fumar en lugares al aire libre, pero donde hayan chicos, por ejemplo. Está perfecto. La gente no tiene cuidado de fumarte al lado y están los chicos caminando y no tienen cuidado por nada. Y me parece perfecto la ordenanza de que tengan esa prudencia de que cuando hay chicos estén cerca hay que mantenerlos a salvo y cuidarlos. A veces hay mucho olor de y veo personas fumando y hay olor muy feo de cigarrillo que a mí no me gusta. ¿A vos no te gusta? ¿Te molesta? Me molesta. ¿Y vos qué pensás de esto? Y que no deberían fumar mucho adelante, en el colegio, o los profesores tampoco, ni en las plazas, cerca de las plazas. Tipo en áreas tipo en plazas que están cerca de los juegos de los niños, ahí sí, tipo que no se fume cerca, ya que el humo y todo eso, lo del cigarrillo, otras sustancias, le puede hacer mal a los jóvenes y no normalizarlo. Yo creo que no hay que dejar que los chicos normalicen eso, que vean tan normal el fumar o así, para que después en un futuro tengan una vida más sana. ¿Es que se va a fumar menos? Y no sé si se va a fumar menos, pero por lo menos tener más cuidado de cuando hay chicos, respetarlos. Me parece muy bien, sí, es un vicio lamentable, pero sí, me parece bien. No, a ver, a los chicos les hace daño y de alguna manera es como no incentivar que ellos agarren cigarrillos de muy baja edad.